Bien, queridos, pues hoy ya llegamos entonces al domingo de la resurrección. El título del mensaje es la teoría del fraude. La teoría del fraude. En estos días en el retiro, si no habéis estado, hemos estado contemplando la última semana de la vida de nuestro querido Señor. La semana de la pasión, la semana del sufrimiento. Lo que explicamos la semana pasada es que toda la vida de Jesús fue una vida de sufrimiento. Él nace y enseguida Herodes quiere lincharle. Cristo, sin embargo, sí sufre de una forma especial en esta Semana Santa, ya que está derramando su vida por los pecadores. Lo que vimos entonces el domingo pasado, el domingo de Ramos, hablamos acerca de la entrada triunfal en Jerusalén, montado en el pollino, todo el simbolismo judío. Y luego también comentamos sobre Hosanna, hijo de David. Hablamos sobre la purificación del templo también, pero esto sucede el lunes. Y lo que hicimos en el retiro fue empezar desde el martes y luego comentar hasta el viernes en la crucifixión. Lo que vimos el martes fueron varias disputas teológicas en cuanto a si es lícito pagar tributo al César, si de verdad la gente resucita, como saduceos. Y luego dos disputas en cuanto a la identidad de Jesús, donde Jesús revela claramente que Él es el hijo del dueño de la viña. Él es el hijo de Dios. Y luego también cenan el martes por la noche en la casa de Simón el leproso. Y luego Judas se pone en contacto con las autoridades del templo con el fin de traicionar al Señor. Por 30 piezas de plata, cumpliendo otra profecía. Zacarías capítulo 11, que iban a vender al Mesías por 30 piezas de plata. O sea, el precio que tú pagabas por un siervo corneado, o sea, un hombre moribundo. Y luego vimos pues el jueves las preparaciones para la Pascua. Y luego el viernes todo lo relacionado con la celebración de la Santa Cena. Y luego la traición de Judas en Getsemaní. Luego la condena religiosa, le condenan, Caifás le condena, porque Jesús se autoproclama Mesías. Y luego le llevan a Jesús a Pilato, pero cuando condenan a Cristo políticamente, no es por ser el Mesías, sino porque dicen los líderes judíos que Cristo se había autoproclamado rey de los judíos. Entonces cambia el chip. La astucia del ser humano sabe exactamente qué lenguaje emplear con el fin de condenar al Señor. Y esta cita de Juan 19:12, hoja del retiro, dice lo siguiente. Están los líderes judíos dirigiéndose a Pilato. Si a Jesús sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, Jesús de Nazaret se autoproclama rey, todo el que se hace rey a César se opone. La astucia del ser humano. Entonces Cristo es condenado y vimos como Pilato procuraba liberar, soltar a Cristo, pero no pudo hacerlo. Así que lo dejamos ahí, Cristo está crucificado, comentamos algunos datos sobre la crucifixión y ahora el domingo de la resurrección vamos a enfocarnos entonces en el día de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia entonces hoy, en Mateo capítulo 28. Vamos a predicar de los versículos 11 al 15, Mateo 28, vamos a predicar del 11 al 15, pero para saborear algo del contexto, leeremos el primer versículo. Mateo 27, Mateo 28, del 1 al 15, si alguien quisiera leerlo, y luego predicaremos del 11 al 15. Mateo 28, del 1 al 15. Pasaron el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea.
allí veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ella iba, he aquí, uno de los guardias, de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decís vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo mataron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Muy bien, gracias hermano. Gracias también por los guisantes. Buenísimo. Y esas cosas grandes también. ¿Sabes, no? Gloria, aleluya. Qué bien. Sí, simplemente daros cuenta, en este último dato que he dicho, hermano, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, esta noticia surge ya en el año 30, más o menos, la fecha exacta de la muerte del Señor. En cuanto al año, no sabemos exactamente. Mateo está escribiendo su evangelio, ¿qué? Después de la caída de Jerusalén, en los años 70 y pico. Estamos hablando entonces de un periodo de 40 años, siguen diciendo esto. Simplemente este dato para tenerlo entonces en cuenta, ¿no?, antes de empezar. Pues bien, hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en los versículos 11 al 15, pero es importante leer los versículos 1 al 10 para entender más cabalmente, ¿no?, el pasaje que tenemos aquí en esta mañana para exponer. El versículo 1 del pasaje nos explica que es el primer día de la semana, a saber, es el domingo. Y las mujeres llegan a la sepultura, sin embargo, al llegar se dan cuenta de que la piedra ha sido quitada. Jesús no está ahí. Alguien o algo habrá tenido que remover la piedra de la tumba, que era gigantesca. Entonces se presenta un ángel delante de las mujeres en su confusión, ellos no saben qué pensar, dónde está nuestro maestro, y dice textualmente el ángel, está ahí en el versículo 5, dice, no temáis, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo, cumplida la palabra. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, después de entrar a la tumba, comprobar todo, ver que Jesús en efecto no estaba ahí, el ángel les dice que vayan a los hermanos, a los discípulos, con el fin de predicarles la noticia. Mientras las mujeres van a contar todo a los discípulos, dice que Cristo sale a su encuentro. Y Jesús en el versículo 10 dice a estas mujeres, está escrito en rojo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús resucita, se topa con las mujeres. Las mujeres ahora van a ir a comentar todo a los discípulos, flipando, ilusionadas. Jesús está vivo. Sin embargo, a la misma vez que van las damas a los apóstoles para predicarles el evangelio, Jesús está vivo, como él dijo, hay otros mensajeros. Y estos mensajeros salen nombrados en el versículo 11, del versículo 11 en adelante, que son los soldados romanos. A la vez que las mujeres van en camino a los apóstoles, los soldados romanos van en camino a los principales sacerdotes, con el fin de predicar el evangelio. La tumba está vacía, ha venido un ángel, Jesús ya no está. Entonces estamos viendo entonces dos evangelios diferentes, dos mensajes para dos grupos diferentes. Y vamos a ver en ambos casos cómo reaccionan los grupos en cuestión. Y lo que nos interesa hoy es la reacción de los líderes judíos en cuanto al informe, en cuanto a la proclamación de los soldados romanos. Y vamos a dividir pues estos versículos en los siguientes tres puntos. Primer punto hoy, el informe, versículo 11, el informe de los soldados romanos. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en el engaño, la mentira
versículos 12 al 14, el engaño. Y en último lugar, versículo 15, el mensaje. El mensaje, repito rápidamente. 1, el informe, versículo 11. 2, el engaño, versículos 12 al 14. Y tercer lugar, el mensaje, versículo 15. Pues vamos a leer ahora el versículo 11 y enfocarnos en este primer punto, el informe en sí. Dice el versículo 11. Mientras ellas iban, se refiere a las mujeres del versículo 1, ¿no? Las mujeres que fueron a ver al Señor. Mientras ellas iban hacia los discípulos, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Qué ciudad está aquí en mente? Sí, Jerusalén. Están en Jerusalén, en efecto. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de toda la cosa que había acontecido. Aquí los soldados son soldados romanos. Y van a dar un informe a los sacerdotes judíos, que no deja de ser interesante, y luego explicaremos esto. Entonces, hay dos grupos de mensajeros. El primer grupo son las damas, y van a anunciar el evangelio a los discípulos del Señor. Pero por el otro lado, están los soldados romanos, que van en dirección a los judíos. Esta frase en sí debería provocar en nosotros cierta confusión. ¿Qué pinta un soldado romano yendo a dar un informe a los sacerdotes judíos? Los soldados romanos no están bajo la autoridad de los judíos. Están bajo la autoridad de Roma. ¿Y quién es el encargado de Roma en este momento? Pilato. Entonces, lo que tendría que decir el versículo, si de verdad tuviese lógica, sería el versículo 11. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a Pilato. Eso es lo que tendría que decir el versículo. Pero no dice eso, dice que dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas. Esto ya es un poco raro, eso es extraño. Porque entonces los soldados romanos van a las autoridades judías. Pues la respuesta reside, si miras ahí a la izquierda de tu Biblia, en Mateo 27, y leyendo del versículo 62 al versículo 66, los últimos versículos del capítulo 27, dice lo siguiente, Mateo 27, del 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, claro, Cristo es el engañador, Cristo dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo a las autoridades judías, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí está la respuesta. Porque entonces cuando los soldados romanos ven que Jesús no está, que la piedra está quitaba, un ángel había descendido, porque van en rumbo a las autoridades judías. Por lo que nos dice Mateo 27. Provisionalmente, los soldados romanos estaban bajo la autoridad de las autoridades durante estos 3 días. Al acabar los 3 días, devuelto de nuevo con Pilato. Una ilustración para ejemplificar, ¿no?, esta idea. Yo antes en Irlanda, mientras estudiaba en la universidad, trabajaba en un supermercado llamado Lidl. No sé si en Almería tenéis Lidl, es una... Sí, lo tenéis, un supermercado alemán, ¿no? Azul y amarillo. Y yo trabajaba ahí unos 3, 4 años mientras sacaba mis estudios ahí en Belfast. Bien, en algunos días teníamos otras tiendas Lidl cerca de donde yo trabajaba. Y por lo tanto, digamos que en la otra tienda que estaba 45 minutos, algún día no pudo venir un trabajador, necesitaba a alguien. Pues lo que hacían era llamar a nosotros y llamar a otra tienda, y uno de nosotros, y a mí me tocó 2 o 3 veces, yo tuve que ir a la otra tienda, trabajar ahí para cubrir al que no estaba ahí trabajando. Entonces, cuando yo estaba ahí trabajando en la otra tienda Lidl, yo
pertenezco a mi tienda. Sin embargo, si algo hubiese salido mal, mientras yo estaba trabajando ahí en la otra tienda, ¿a quién doy yo el informe? Sí, en efecto, yo voy a la otra porque es su tienda y si algo sale mal, alguien roba algo, algo está podrido, no quiere denunciarnos, pues tengo que ir a informar al dueño de la tienda donde estoy trabajando. Pero este dueño no es mi dueño. Lo es por un tiempo, provisionalmente, pero a las 9:30 de la noche voy a casa, ya no es mi dueño. Es exactamente la misma realidad aquí. Por un tiempo, estos soldados romanos estaban puestos bajo la autoridad de las autoridades judías con el fin de asegurarse de que los discípulos no rebasen el cuerpo del Señor. Por esta razón, el versículo a primera vista suena raro, pero cuando entendemos este contexto histórico, pues nos ayuda bastante a entender por qué fueron a los líderes judíos y no a Pilato. Entonces, ellos van a los judíos y ¿qué es lo que hacen? Pues predican el Evangelio, predican el anuncio, ¿no?, del Nuevo Testamento, diciendo textualmente, ¿no?, hubo un gran terremoto, descendió un ángel del cielo, removiendo la piedra, se sentó sobre ella, y el cuerpo de Jesús ya no está, la tumba está vacía. Esto es lo que predican, esto es lo que dicen a los líderes judíos. Seguramente estos soldados romanos no tenían ni idea de cómo reaccionar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ellos no entendían toda la profecía mesiánica del Antiguo Pacto. Pero tú fíjate, hermanos, aquí tenemos soldados romanos que temblaban como muertos, que temblaban como niñas, con miedo. Tú fíjate, yo soy canijo, yo no serviría, a mí me encantaría ser soldado, a mí cuando yo veo un soldado, yo no sé, yo soñaría con ser soldado, ¿no? Con músculos y fuerza, disparando y me encantaría ser soldado, pero claro, estoy medio ciego, soy canijo, yo no sé vivir como soldado, ¿no? Yo sirvo para libros y letras, yo sé cuáles son mis limitaciones. Pero un soldado fuerte, potente, romano, para que él tiemble como una niña, aquel ángel tenía que ser un pedazo de ser, para que un soldado romano perdiese ahí 5 kilos, ¿no?, al ver el ángel. Fijaros, queridos, en la grandeza, el poder de la fuerza angelical. Comentamos ahí en el retiro, en los días de Ezequías, cuando estaba Jerusalén sitiada por las fuerzas de Senaquerib, el rey de los asirios, sale un ángel en una sola noche y fulmina a 185.000. Repito, un ángel mata a 185.000 soldados asirios en una sola noche. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hubieran visto aquellos soldados potentes, varoniles, para que temblasen como unos niños? Un ángel es poderoso. Y fijaros, queridos, ¿os acordáis Cristo en Getsemaní que dijo a los discípulos? No vamos a pelear con espada. Oye, Pedro, olvídate ya de la espada. Si quisiese, yo podría ahora mismo orar a mi padre y pedirle que me envíe 12 legiones de ángeles. ¡Madre mía! Un solo ángel carga a 185.000 soldados. Yo no sé, yo no tengo ni idea de cuántos soldados podrían matar 12 legiones de ángeles. Y una legión más o menos son 5.000, 12 multiplicado por 5.000, 60.000 ángeles. De nuevo, ¿alguien puede esta tarde, en ordenador, descubrir cuántas personas podrían haber muerto? Cristo está diciendo, chicos, tranquilos, todo está al control. Y como decía Ramón ayer, ¿no? Yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Cristo sigue al control, hermanos. No perdamos esto de vista. Que incluso en estos momentos de supuesta debilidad, Cristo sigue al control, al mando. Entonces, los ángeles hacen temblar a estos soldados y van a los sacerdotes judíos a decirles todo lo que había pasado. La piedra está quitada, Cristo no está, un ángel descendió y todos temblamos como unas niñas recién nacidas. Increíble. Así que vemos aquí, hermanos, que nada puede prevalecer contra los estatutos del Señor.
Cuando Dios promete en el Antiguo Testamento que va a resucitar al Mesías, aunque haya 3 soldados, 4 soldados, 1 legión de soldados guardando aquí la tumba, Dios va a resucitar a su Mesías. Porque Él lo ha dicho. Y puedes tener todo el infierno ahí delante de la tumba. La puerta va a ser, la tumba va a ser removida, porque la palabra de Dios es más poderoso, más poderosa que Roma, más poderoso que el diablo. Cuando Dios promete algo, siempre se cumple sí o sí. Porque escrito está, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando el Señor dice, yo no voy a permitir que mi santo vea corrupción, su santo no va a ver corrupción, porque Dios cumple sus promesas sí o sí. Nada puede fracasar el propósito del Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora pasamos a considerar el engaño en sí. Bien. Los soldados van a, ahora estamos entrando en el segundo punto, los soldados van a donde las autoridades judías. Hemos explicado que provisionalmente están bajo la autoridad de los judíos hasta que no pasen los 3 días. Y el versículo 12 al 14, donde fabrica la mentira, dice, el versículo 12. Y reunidos con los ancianos son los terratenientes, como José de Arimatea, reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mucho dinero para predicar un evangelio falso. Esto me suena a mí algo. Diciendo, decid vosotros, aquí están hablando los soldados romanos, decid vosotros soldados, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, es decir, lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, Pilato, la autoridad romana, si esto lo oyere Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces, las autoridades judías oyen el mensaje. Han proclamado que la piedra fue quitada, un ángel descendió, Jesús ya no está. Y proclaman el mensaje a los sacerdotes judíos. Yo personalmente, queridos, bueno, yo sé que soy malo, depravado, mi corazón por naturaleza es bien duro. Pero si yo fuese un sacerdote judío y pensando que tal vez Cristo pudiera ser el Mesías, seguramente al oír este informe de las autoridades romanas, yo me doblego las rodillas y pido perdón al Señor. Se ha cumplido la palabra. Jesús de Nazaret fue el Mesías. Y había algunos que sí creían en efecto que Jesús era el Mesías. Nicodemo, José de Arimatea. Sería el momento perfecto para convertirse al Señor. Pero como nos recordó la hermana en Cana ayer, el pecado del ser humano. ¡Qué dureza de corazón! Te están proclamando que Jesús de Nazaret ha salido de la tumba. Y en vez de aceptar la proclamación del Evangelio, en vez de rendirte delante del Señor, te ves obligado a inventar un mito como un pretexto para no seguir a Jesús. Menuda ceguera, hermanos. Menuda dureza de corazón. Algunas veces las personas dicen erróneamente, pues si yo viviese en la época de Cristo, seguramente yo al verle creería en él. Eso es falso, es falso. Porque estos fariseos, saduceos y ancianos, ellos mismos oyeron la noticia de que la piedra había sido quitada, un ángel descendió y aún así rehusaron creer en el Hijo de Dios. Por naturaleza odiamos el Evangelio. Aborrecemos a Dios e inventan un pretexto intelectual con el fin de justificar su falta de fe en el Señor. ¿Acaso no hacemos exactamente lo mismo hoy día? ¿Acaso no elaboramos teorías filosóficas, a veces ateístas, con el fin de distanciarnos de la luz del Señor? ¿Ya que no queremos estar cara a cara con Dios y rendir cuentas delante de Él por nuestro pecado, inventamos pretextos intelectuales
con el fin de alejarnos de la luz. Fijaros en el ejemplo de la mujer samaritana. Jesús le dice a ella, oye, tú has tenido 5 maridos. Y la mujer está empezando a sentir la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué hace la mujer? Enseguida, ¿cómo salgo de esta conversación? Estoy siendo confrontada por el tema de mi pecado. Estoy viviendo con un hombre que no es mi marido. Y luego dice, nuestros padres han dicho que hay que adorar en Samaria. Y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Qué es la verdad? ¿Habéis visto lo que hace la mujer ahí de forma muy inteligente? La convicción del Espíritu Santo está llegando a su vida. ¿Y qué hace? Inventa un pretexto teológico para salir de la conversación. Tiene toda la apariencia de ser una mujer religiosa, pero está huyendo de la luz de Cristo. Hermanos, esto pasa mucho en estos días. Y sucede exactamente lo mismo aquí con los judíos. Están siendo confrontados con la luz del mensaje de la resurrección de Cristo. Él fue el Mesías. Le habéis entregado a los romanos, habiéndole crucificado. Y ahora resucitado. Y en vez de clamar a Dios por misericordia, inventan, fabrican un pretexto intelectual para no seguir al Señor. El Señor nos guarde de tener semejante dureza de corazón. Y si somos del Señor, alabemos a Dios por haberle vencido la enemistad y la dureza de nuestra naturaleza pecaminosa. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron estando nosotros dormidos. Ahí está la mentira. Y esta mentira es lo que llamamos hoy en día la teoría del fraude. Antes de tocar el tema de la teoría del fraude, que Raquel, por cierto, sacó el viernes y preguntó por esta teoría que se sigue predicando hoy en día, hay dos otras teorías que se citan muy a menudo, incluso en España, en círculos académicos. Una teoría en contra de la resurrección es la teoría del desmayo. Y alguien ayer, no me acuerdo quién fue, pero alguien en el retiro sacó... me estaba hablando, no me acuerdo exactamente, porque he hablado con tanta gente en estos días que ya ni me acuerdo cómo me llamo. Pero sé que alguien sacó el tema de la teoría del desmayo. Y luego, otra teoría que prevalece es la teoría de la alucinación. Vamos a comentar brevemente de qué se tratan estas dos teorías antes de entrar ya en la teoría del fraude. En primer lugar, la teoría del desmayo es una idea que se predica hoy en día muy a menudo. Fue inventada en el siglo XIX. Y la teoría del desmayo dice lo siguiente. Jesús de Nazaret, cuando fue crucificado, no murió en la cruz. Se desmayó. Y cuando le colocaron en la tumba, con el aire fresquito, se despertó. Entonces Cristo en realidad no resucitó. Se había desmayado con todo el tema del dolor y luego, una vez metido ahí en la tumba, resucita. Ahora bien, ¿qué podemos decir ante esta mentira que se está predicando en nuestros días aquí en España y en el mundo occidental? Bueno, antes que nada, podemos decir claramente que un soldado romano sabía a ciencia cierta cuando un criminal estaba muerto. Históricamente hablando, se cuenta que los romanos crucificaron 30.000 personas en este periodo de Jesús. Esto quiere decir que un soldado romano era un experto en la muerte. Un soldado romano sabía perfectamente cuando un hombre estaba muerto. Y por lo tanto, pues cuando se acercan a Jesús, le van a quebrar las piernas. Porque claro, cuando tú estás crucificado y te quebran las piernas, claro, te asfixias enseguida. No puedes apoyarte para coger aire. Pero cuando llegan a Jesús, se dan cuenta de que no hace falta quebrarle las piernas. ¿Por qué no? Porque ya está muerto. Y lo dice un soldado romano. Por lo tanto, estaba muerto. Y también cuando le meten la lanza por el costado, sale lo que dice en la Biblia. Dice, literalmente dice, sale sangre y agua. En términos clínicos, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos se habían separado, indicando que aquí hay una muerte clínica. Jesús estaba muerto, pero claro, que entonces no manejaban estos términos. También, al pensar en todo lo que sufrió Cristo en su pasión, no es sorprendente aprender que se murió enseguida.
Tú fíjate, no simplemente crucificaron a Cristo. ¿Os acordáis de la paliza que le dieron cuando Pilato estaba intentando soltarle? Está totalmente cubierto de sangre, azotado con una corona de espinos. Y luego tenemos la agonía en el huerto, el arresto a la medianoche, el tratamiento brutal en el patio del sumo sacerdote Caifás, y luego en el pretorio de Pilato, los viajes agotadores de ida y vuelta entre Pilato y Herodes, el terrible azotamiento romano, el viaje al Calvario, durante el cual cayó exhausto por la tensión sobre su cuerpo, la tortura agonizante de la crucifixión y la sed y fiebre que siguieron. Con razón Cristo murió enseguida. Con razón, porque solía durar más tiempo en la cruz, pero después de la paliza que habían dado al Señor, pues con razón murió enseguida. Sin embargo, esta teoría del desmayo es un auténtico disparate, porque incluso si aceptamos que Cristo no había muerto en la cruz, luego nos resulta imposible explicar otros factores. Por ejemplo, en primer lugar, si Jesús se despierta en la tumba, se asfixia enseguida, porque los judíos lo que hacían, como Ramón con la pierna, le ¿cómo se dice esto? Con vendas, y estaban asfixiados. Y encima hay un joven apologeta, está en Valencia, se llama Josué Ferrer, tendrá sus 36, 37 años, y él explica que los judíos, en los ungüentos que usaban para embalsar los cuerpos, había veneno fuerte. O sea, digamos que Cristo entra en la tumba vivo, primero se va a asfixiar y segundo tiene veneno. Cristo, si no está muerto al entrar, ya se muere una vez ahí dentro. En segundo lugar, aún en el caso dado de Cristo no se asfixiase, ¿de dónde saca las fuerzas para quitar las vendas? Está reventado. Le han dado una paliza, es una masa de sangre. ¿De dónde saca Cristo las fuerzas para quitarse las vendas? Segunda observación. Ahí voy. Número 3. Aún en el caso dado de que Cristo no se asfixiase y consiguiese milagrosamente quitarse las vendas, ¿cómo consigue este hombre remover una piedra gigantesca? Está reventado, está destrozado. Y otro dato, ¿cómo consigue remover la piedra sin que se enteren los soldados romanos? ¿Tú piensas que de verdad van a poder quitar esta piedra sin que los soldados romanos se enteren? El momento que esta piedra empieza a removerse, vaya chicos a despertaros, algo está pasando aquí. Es un auténtico disparate. Cristo no podría haber sacado su cadáver de aquel sitio. Y aún en el caso de que estuviera vivo, totalmente imposible. Y una última observación. Dice el texto bíblico que después de la resurrección, Jesús apareció a los discípulos durante un periodo de 40 días. Y apareció en gloria. Hermanos, espera un momentito. Te acabo de dar la paliza de tu vida. Eres una masa de sangre. Te han colocado en un crucifijo. Y ahora te han metido, ahí asfixiado. Y de repente, tú sales de la tumba. ¿Qué tienes que hacer al salir? Tienes que ir a urgencias. Y tirar 2 meses en el hospital recuperándote. Tú no vas a tirar un mes entero mostrándote glorioso a todos los discípulos. Entonces esta teoría del desmayo es un auténtico disparate, un sinsentido que no se puede sostener. Ahora bien, la otra postura, y esta postura, la de la teoría de la alucinación, estuvimos compartiendo un taller de apologética en Cataluña hace poco, donde compartimos, invitamos a la gente del pueblo. Venía gente del pueblo, gente agnóstica, atea también. Y había una hermana que era tipo líder de alabanza en su congregación, y ella dijo que esta teoría la había enseñado su profesora en clase. Ella está en la universidad. Y la teoría de la alucinación es la siguiente: que Jesús en realidad no resucitó. Los discípulos simplemente alucinaron.
Y pensaron que de verdad había resucitado. Y puesto que estaban convencidos de que Jesús había resucitado, pues empezaron a predicar Cristo resucitado, Cristo resucitado. Bueno, antes que nada, esto no nos ayuda porque no explica la tumba vacía. Digamos que Carolina está ahí soñando con algo, está soñando con la resurrección del Señor. Ella es María, por ejemplo, y empieza a decir, no, Cristo ha resucitado por una alucinación que ella ha tenido. Si yo quiero convenceros a vosotros de que Carolina está mal de la cabeza, ¿qué tengo que hacer? En efecto, todo lo que tengo que hacer para desacreditar a mi hermana es ir a la tumba, remover la piedra, sacar el cadáver de Jesús. Aquí está Jesús, Carolina, le falta un tornillo. Entonces es sumamente fácil desacreditar la predicación de María, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué no? Porque el cadáver no estaba. Pero también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Segunda observación, en primer lugar, aun si Carolina dice que Cristo ha resucitado, si entramos ya en la tumba ya podemos desacreditarla, pero no hicieron esto. En segundo lugar, la alucinación es un fenómeno individual. Aquí tengo en carne aquí cerquita. Encarna, dime algo que a ti te encanta comer. ¿Tu comida favorita? ¿Cuál es? Arroz. Vale, ahora mismo la hermana está soñando con un arroz amarillo, con marisco, con gamba, con bichos, con todo. Y ella está soñando, está alucinando. Ahora, mi hermano, somos aquí, ¿qué somos? ¿50, 60 personas? ¿Cuántas personas pueden ver la alucinación de Encarna? En efecto, las alucinaciones son fenómenos individuales. En Cana puede estar soñando con un arroz, mi esposa con una pizza y Paco con una pata de jamón. Bueno, la semana pasada dije pata de jamón en el culto. Eso es. Por ahí no me gusta grabar las predicaciones porque luego me doy cuenta de mis errores, ¿no? Dije pata de jamón. Pero en cada caso, hermanos, la alucinación es individual. Os voy a citar un pasaje de un hombre que dedicó pues varios años al estudio de las alucinaciones. Él dice lo siguiente, si queréis luego os puedo pasar la cita. Las alucinaciones son apariciones individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona, Encarna, Isabel, Paco, solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Ciertamente no son algo que un grupo de personas puede ver. Ni es posible que una persona pueda, de algún modo, inducir una alucinación en otra persona. Por ejemplo, Encarna no puede producir en mi esposa la imagen del plato de arroz. No puede hacerlo, porque es un fenómeno individual. Dado que la alucinación existe, solo en ese sentido personal, subjetivo, individual, es evidente que otros no pueden presenciarla. Y ahora una cita de Gary Sipke. Y él dedicó 20 años al estudio de las alucinaciones. Y él llega a la siguiente conclusión. No hay tal cosa como una alucinación colectiva. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 15? Que Cristo, en primer lugar, apareció a las mujeres. Apareció a Carolina, apareció a María, apareció a las mujeres. Y luego a Cefas. Bueno, Cefas es Pedro. Y luego apareció a los 12, a los discípulos. Y después, como si esto fuera poco, apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales siguen vivos hasta hoy. Hermanos, esto en efecto no se trató de ninguna alucinación. No podría ser. Y según Gary Habermas, otro pues, experto en este tema, él dice lo siguiente. Los discípulos se encontraban temerosos, dubitativos, angustiados después de la crucifixión, mientras que las personas que alucinan necesitan una mente fértil, de expectativa o anticipación. Pedro era cabeza dura, Jacobo era un escéptico, ciertamente no eran buenos candidatos para las alucinaciones. Y el último dato en esta línea es la siguiente. Las alucinaciones son comparativamente inusuales. Por lo general, son producto de las drogas
o de las privaciones físicas. Las probabilidades son que usted no conoce a ninguna persona que alguna vez haya tenido alucinaciones que no fueran causadas por una de estas dos opciones, o drogas o privación de algo. Sin embargo, se supone que debemos creer que en el transcurso de varias semanas, personas de todo tipo de trasfondo, los discípulos, de todo tipo de temperamento, en varios lugares, todas ellas tuvieron alucinaciones. Esto es forzar la hipótesis bastante. Entonces, otra cosa que también dicen es que una alucinación te acompaña durante años y años e incluso puede durar toda tu vida. Yo ahora mismo estoy viendo dos hombres, dos extraterrestres rosas, y yo los voy a estar viendo durante años. Pero lo que vemos en la Biblia es que estos fenómenos se dan durante un periodo de 40 días. Y después de los 40 días, no hay más alucinaciones. Por lo tanto, la teoría de la alucinación es un espejismo, es un engaño, es otro fraude. No se trató de una alucinación. Y con esto llegamos a la teoría del fraude, la teoría de Mateo capítulo 28, la teoría que siguen predicando muchos hoy día en nuestra generación. Fue formulada aquí, esta mentira, en el primer siglo, pero fue avivada en pleno siglo XVIII en Europa. La teoría del fraude dice lo siguiente: los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de Cristo mientras los soldados romanos estaban dormidos. Repito, los discípulos de Jesús robaron el cadáver de Cristo mientras los soldados romanos estaban dormidos. Bien, ¿qué hacemos para oponernos a esta sabiduría diabólica, esta mentira, lo que hemos llamado teoría del fraude? Pues en primer lugar, queridos, primera refutación, yo nunca voy a inventar un mito, una mentira, y luego derramar mi sangre por el mito. Pedro, por ejemplo, un apóstol, tenía su esposa, y esto lo cuenta el historiador de la iglesia, Eusebio. Eusebio dice que cuando vinieron los soldados a matar a Pedro, Pedro miró a su esposa, habían prendido a la esposa de Pedro, y Pedro la mira a su mujer y dice: acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Las últimas palabras que Pedro dijo a su esposa. Hermanos, si yo, 30 años antes, había juntado aquí a mi amiguito Roberto y nosotros nos ponemos de acuerdo en una teoría falsa que vamos a predicar en Almería, el momento que un soldado llame a mi puerta, el momento que la Guardia Civil me llame por teléfono, yo me echo para atrás. Lo siento, ha sido un malentendido, Roberto y yo lo hemos inventado todo. Pedro, cuando ve que van a coger a su mujer, en vez de decir no, no, ha sido una mentira, ha sido un montaje nuestro, sería el momento perfecto para decirlo, pero Pedro no lo dijo. Y casi todos los apóstoles, salvo Juan, el autor de Apocalipsis, todos los apóstoles dieron su sangre por el evangelio. Hermanos, nadie derrama su sangre por un mito. Los apóstoles sabían a ciencia cierta que su Mesías había resucitado. Estaban con él. No estaban aprendiendo esto de otras personas. Ellos estuvieron con Cristo mismo y por lo tanto derramaron su sangre. Si fuese una teoría de fraude, si fuese un mito, se echan para atrás el primer momento que llegue un problema. En segundo lugar, también nos olvidamos, hermanos, de que Pedro y los apóstoles eran judíos. Y los judíos desde chiquititos aprendían el Antiguo Testamento de memoria. Y tenían el alto valor, el Decálogo, los 10 mandamientos. Y el noveno mandamiento dice: no darás falso testimonio. Tenemos entonces que creer
que un grupo de judíos versados en los principios de la ley mosaica, desde chiquititos, encima están dando falso testimonio, cuando sabían perfectamente que esto iba a violar la ley de Moisés. Lo siento, hermanos. Cuando leemos una carta de Pedro, como aquella que estamos estudiando aquí semana tras semana, Pedro nos exhorta a ser santos, como el Señor es santo. Nos llama a la santificación en base al Evangelio. ¿Tú piensas que de verdad un hombre que nos llama una y otra vez a ser santos, santificados, vivir para la gloria de Dios? ¿Tú piensas que un hombre así va a inventar una mentira ficticia y luego animarnos a todos a ser santos? Algo no cuadra. Algo no cuadra. El carácter de los discípulos como judíos rechaza entonces esta idea de una teoría del fraude. Y en tercer lugar, psicológicamente hablando, los discípulos no estaban en ningún tipo de condición para idear un master plan religioso. Tenían miedo. Estaban escondidos después de la crucifixión del Señor. Si acaban de cargar a su maestro, quién sabe, a lo mejor el día siguiente, en 2 días, van a acabar con ellos también. Los discípulos no estaban ahí juntos pensando, ahora vamos a concebir un proyecto impactante para sacar al maestro de la tumba. Estaban temblando con miedo, escondidos. Ellos no iban a salir por ahí presentándose al mundo con el fin de sacar a Cristo. Estaban muertos de miedo. Estaban temblando como aquellos soldados romanos que mencionamos al principio. Dice César Vidal, de manera fácil de comprender, sus seguidores más próximos corrieron a ocultarse por temor a algún tipo de represalia. A fin de cuentas, era tan absurdo que tras la ejecución del pastor cayeran sobre sus seguidores también. Ellos no van a salir al público. Tienen miedo. Quieren sobrevivir. Los discípulos, en efecto, no van a montar ningún tipo de plan de sacar a Jesús. Otra observación, la cuarta. Aún en el caso dado de que decidan ir a la tumba, exponerse públicamente, tienen que ir a la tumba o de día o de noche. Pero si van de día, ¿dónde está el problema? ¿Huh? Ahí está, ¿lo ven? Tienen ojo, no está medio ciego como bien, el soldado romano. Ven que los discípulos vienen para allá y ¡pam!, les linchan. Pero si van de noche, no existían luces. Si tú vas a un sitio de noche, en los días de Jesús tienes que sacar tu antorcha. El problema entonces es que si van de noche, ¿qué va a pasar? Les pega 5 kilómetros y acaban también con ellos. Entonces, si van de día, si van de noche, no van a poder sacar al Señor. Y aún en el caso dado de que milagrosamente lleguen ahí a la piedra sin que nadie se entere, volvemos al argumento de antes. ¿Cómo consigues tú quitar la piedra sin que nadie se despierte? Totalmente imposible. Y yo creo que una crítica final a esta teoría mentirosa que se predica hasta nuestros días es una observación teológica. A saber, los discípulos no entendieron que Jesús iba a resucitar. Ellos seguían pensando, es verdad que Cristo lo había profetizado muchas veces, pero los discípulos como judíos creían que la resurrección sucedería al final del tiempo escatológico. Entonces, la resurrección para el discípulo no es algo intrahistórico, sino al final de la historia. Ellos no habían entendido todavía todo aquello de la resurrección. Entonces, los discípulos, al empezar a predicar de una resurrección intrahistórica, están modificando toda la doctrina que habían recibido en cuanto al antiguo pacto y las tradiciones de los hombres. Los discípulos no pudieron haber inventado tal mensaje a no ser que Cristo de verdad hubiese resucitado. Y también, hermanos, nos olvidamos de algo muy sencillo. Volvamos a leer la mentira en el versículo 13. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros dormidos. Esta teoría, si eres listillo,
verás que se desmiente por sí sola. ¿Alguien ve el problema con esta mentira? Ahí está. En efecto. Fijaros, dice, vinieron los discípulos de Jesús cuando estábamos dormidos. Encarna, usted durmió anoche, ¿verdad? Encarna está dormida. Tocando ahí como no. Pero alguien entra, digamos, en el cuarto de Encarna. Encarna no se entera. Digamos que anoche entró mi esposa a coger una... Estamos ahí dormidos, ¿no? En la casa de Paco. Digamos que anoche entra a coger un peine. Pero Encarna está dormida. Encarna no sabe. Porque está dormida. Entonces, fíjate, la misma teoría que proponen es tan absurda que se derrota a sí misma. Porque si tú estás dormido, ¿cómo sabes tú que fueron los discípulos de Cristo los que robaron el cadáver? Un disparate. Pero ves, entonces, cuando no queremos aceptar la luz del Evangelio, la sabiduría divina, inventamos teorías fabricadas por el hombre que acaban derrotándose a sí mismas. Si Encarna está dormida, no sabe quién está en el cuarto. Por lo tanto, la teoría en sí es una auténtica... Es absurdo, es absurdo. Es la mejor palabra que podrías emplear. Pero hay un problema, hermanos. Yo soy un soldado romano. Me ofrecen a mí dinero. Me dan 5.000 euros. Mira, Will, lo que tú vas a decir es que vinieron los discípulos cuando yo estaba dormido. Si yo empiezo a decir esto en público, estoy poniendo mi vida en peligro de muerte. ¿Por qué? ¡Claro! Si Pilato se entera de que yo, su soldado, en vez de estar ahí velando la tumba, estoy ahí roncando como un loro, el momento que Pilato se entere... ¡Hasta luego, Will! Gracias por tu servicio, ahora la tumba contigo. Entonces, los soldados tenían miedo. Claro, hay mucho dinero, el dinero habla, el dinero cambia la cosa. Pero el problema, yo podía tener 5.000 euros. Pero si Pilato se entera, y luego los judíos dicen, fíjate esta frase, ¡qué astucia! Versículo 14. Si esto lo oyere el gobernador Pilato, están pensando, es gente lista, no son tontitos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces ellos dan la garantía a los discípulos, nosotros nos encargaremos de Pilato. ¿Ves, hermanos? Los líderes judíos, aunque estuviesen bajo el yugo romano, tenía a Pilato metido ahí en el bolsillo. Sabía manejar a Pilato a la perfección. Mira lo que hemos estudiado en estos días. La condena del Señor. La frase que leí a principios del mensaje, ¿no? Si alguien se autoproclama rey, no es amigo del César. Ellos sabían manejar a Pilato. Después de la muerte, van a Pilato pidiendo soldados. Sabía manejarle. Y dice, chavales, aquí tenéis 5.000 euritos. Decís esta teoría. Y mira, si Pilato dice algo, no os preocupéis. Nosotros nos encargaremos del pez gordo. Menuda astucia. El pecado, la depravación, la maldad del ser humano no regenerado. En vez de abrazar la verdad, en vez de confesar que Cristo ha resucitado. Felizmente, hermanos, hay otra cuarta teoría que no hemos nombrado todavía. Hay una teoría del desmayo, hay una teoría de la alucinación y está la teoría del fraude. Pero hay una cuarta teoría que cuadra con todos los datos. A saber, la teoría de que Jesús de Nazaret resucitó al tercer día. Que salió de la tumba y se mostró glorioso a sus discípulos durante 40 días. Y ascendió al cielo, intercediendo a la diestra del Padre, desde donde ha de venir por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Fantástico! ¡Fenomenal! Y este mensaje no conlleva mitos, ni mentiras, ni fraude, ni manipulación económica.
Esta verdad se sostiene por sí sola. Cristo resucitó y los enemigos nunca podrán refutar este poder divino. Y finalmente, para acabar, llegamos al versículo 15, tercer punto de mensaje. Este es el punto más cortito. Versículo 15 dice lo siguiente: y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Oh, el dinero, oh, el poder del dinero, el dinero. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo que dijimos al principio de este mensaje, Mateo está escribiendo, que no sabemos exactamente el año concreto, después del 70, y esta teoría nace en el 30 y pico. 40 años después están predicando el mismo evangelio, un falso evangelio. Y fijaros, hermanos, en el poder del dinero. ¿Acaso no es así en esta generación? Las falsas predicaciones que escuchamos, los mensajes que no son de la sabiduría de Dios, sino según la sabiduría babilónica, romana, egipcia. Pero si predicamos este falso evangelio, nos vamos a hacer ricos. Por lo tanto, por amor al dinero, distorsionamos el texto bíblico. Un ejemplo: enciende la televisión, los canales religiosos, lo que te van a decir ahora cada 2x3. Si Gisela ofrece 10.000 euros a Dios, hermana, ten por seguro que el Señor te va a devolver 100.000 euros. Y los predicadores de este falso mensaje son todos multimillonarios, con cortijos y mansiones y perros de 30.000 pavos. Hermanos, este falso evangelio solo funciona para aquellos que lo están predicando, que viven del dinero de los pobres, que no saben discernir. El Señor nos libre de falsos evangelios, pero esta conexión ya está ahí desde el principio. El dinero, ¿cómo consigue modificar la Biblia? Hemos oído hablar en España incluso, cuando el gobierno promete cierto dinero para nosotros, la iglesia evangélica, bajo ciertas condiciones, y lo que decimos hacer es renunciar a nuestras convicciones evangélicas con el fin de recibir dinero del Estado, estamos obedeciendo el falso evangelio de los soldados romanos. Por amor al dinero pagado, nos cerramos el pico y no decimos nada. Queridos hermanos, yo prefiero morir como Juan Bautista, vestido como un camello, comiendo bichos toda la tarde. Yo prefiero morir así, con mi conciencia limpia, sin caer bien a todo lo que están reinando en el mundo sociopolítico y religioso. Prefiero ser fiel al evangelio de Jesucristo. Hermanos, no modifiquemos, no cambiemos, no distorsionemos el mensaje de la palabra de Dios por amor a la pasta, por amor al dinero. Y si nos van a cerrar puertas por predicar el evangelio tal cual está escrito, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. A orar al Señor, a llorarle a Él, a confiar en Él. Esto es lo que hay. No necesitamos la amistad del Sanedrín. No necesitamos la amistad de estos falsos predicadores, los soldados romanos. Necesitamos la amistad del Señor Dios Todopoderoso, el que resucitó a su Hijo al tercer día. Con tal de que tú y yo seamos amigos del Dios verdadero, ¿qué más da si le caemos mal a un soldado romano o si le caemos mal a los hermanos del Sanedrín? ¿Qué más da? Si estamos con el Señor, todo está bien, estamos en paz y tenemos la conciencia tranquila. No permitamos que el amor al dinero nos desvíe de la verdad de la palabra del Señor.
Jesús no cambió su mensaje por amor al dinero. Él no intentó usar el brazo humano para defenderse. Ahí en el Getsemaní, cuando Pedro empieza a atacar, Cristo podía haber dicho: muy bien, Pedro, sigue, dale otro, venga, Tomás, saca tu espada también. Pero no. ¿Cómo se van a cumplir las Escrituras? Cristo no depende del brazo de la carne. Y nosotros como iglesia del Señor no necesitamos el brazo humano. Lo que nosotros necesitamos es honrar al Hijo de Dios. Y el Padre va a respaldar a aquellos que proclaman la gloria del unigénito de Dios. Él da el avivamiento. Él levanta su obra. Él respalda con su poder. Por lo tanto, dependamos de Él 100%. No necesitamos caer bien a las autoridades judías ni a los soldados romanos. Dependamos de Cristo el resucitado. Y aunque nos metan en la tumba, queridos, el Señor nos resucitará. Fácil para Él. Como dijo la hermana en esta mañana, Cristo resucitó. Y por lo tanto tú y yo resucitaremos, como el pasaje que leí en la oración esta mañana. Él es las primicias y tú y yo luego también resucitaremos. Así que, para concluir todo lo que hemos estudiado y predicado en esta mañana, repasemos rápidamente los tres puntos. En primer lugar, hablamos del informe. Los soldados romanos van a las autoridades judías, provisionalmente bajo su autoridad, y proclaman la buena noticia. La tumba está vacía. Jesús resucitó. En segundo lugar, estudiamos el engaño. Los dirigentes judíos inventan un mito, una mentira descarada, conocida como la teoría del fraude, para engañar al pueblo. Una clara señal de la dureza del corazón del ser humano que no quiere una confrontación con la luz del Evangelio. Y finalmente, en tercer lugar, el mensaje. Los soldados romanos empiezan a predicar otro evangelio por amor al dinero, por amor a la pasta, un falso mensaje por amor a la seguridad. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana, pidamos al Señor que ablande nuestros corazones para que nos deleitemos en Él. Recordemos que la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Sin Él, seríamos de todos los hombres de la tierra los más dignos de conmiseración. Pero Cristo ha resucitado. Por lo tanto, alabemos, demos gracias al Señor por esta gran obra de salvación en Cristo. Y descansemos sabiendo que si estamos en paz con Dios, todo está bien. Gloria al Señor. Cristo ha resucitado. Y por lo tanto somos el pueblo de la esperanza. Oremos a Dios en esta mañana con este tono de victoria, de gozo y de gloria al Señor. Oremos a nuestro gran Dios y Salvador. Padre, tu palabra es increíble, Señor. Es gloriosa. ¿Cómo nos abre los ojos y nos da entendimiento? Y nos edifica en el hombre interior. Señor, hemos estudiado que tú resucitaste. Y es difícil creer que, a pesar de todo lo que tu Hijo hubiese prometido, aún así la dureza del corazón sigue ahí. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nosotros no somos mejores que aquellos dirigentes. Nosotros por naturaleza somos así de duros y malvados y depravados y odiamos tu luz. Te alabamos en esta mañana, Padre, por haber regenerado a tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Te alabamos por haber quitado de nosotros el corazón de piedra, concediéndonos un corazón de carne. Señor, gracias por el Hijo, el cual derramó su sangre con el fin de garantizar nuestra regeneración. Alabado seas por el mérito de tu Hijo, la buena voluntad de tu Hijo. Lo que dijo Ramón ayer, he aquí yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Señor, en medio del pecado humano y la porquería nuestra, Señor, vemos tu soberanía encaminando todas las cosas para bien. Señor, gracias porque hemos aprendido hoy que ciertamente la sabiduría de los hombres es locura. La teoría que inventaron aquel día se desmiente por sí sola. Oh Dios, danos herramientas para confundir, Señora, a los que se creen sabios en esta época, Dios. Danos poder para predicar del Cristo crucificado y resucitado. Señor, también te quiero pedir que tú nos guardes a todos de la tentación y la seducción del dinero. Oh Señor, es verdad y lo he visto muchas veces en estos años. Cómo el poder, cómo el dinero enseguida es capaz de silenciarnos. Señor, no permitas que te neguemos, Señor, por amor al lucro. Queremos, Señor, ser como Juan Bautista. No confiamos en nosotros mismos. Conocemos bien nuestras debilidades y te pedimos que tú nos sostengas y que nos des valentía. Y que si están pidiendo que nosotros como tu pueblo salvo, si nos piden que rebajemos nuestra predicación o rebajemos nuestra fe con el fin de caerle bien, Señor, a la sociedad, danos la valentía para decir que no, no lo haremos. Porque vamos a proclamar a Cristo resucitado, pase lo que pase. Señor, fortalécenos. No nos confiamos, Señor, no creemos en nosotros mismos. Por lo tanto, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté dando la fuerza para no predicar un evangelio adulterado. Guárdanos de la seducción del dinero, de la seducción del poder social o el poder político. Guárdanos, Señor, sobre todo, guarda tus predicadores, guarda tus pastores, guarda esos varones que están proclamando tu palabra. Porque si ellos se van para abajo, Señor, oh, qué daño se hará en la casa de Dios. Defiende tu casa en nuestra generación, Señor. Y te pedimos que levantes una generación de predicadores con el fuego de Dios en sus huesos. Señor, que no temerán ni la muerte, ni el infierno, ni Pilato, ni el Sanedrín. Señor, danos valentía para dar a conocer las Escrituras como están escritas. En esta mañana celebramos tu triunfo y acabamos este culto llenos de gozo y gratitud y esperanza, satisfechos en ti, sabiendo que, pues de que tú resucitaste, nosotros hemos de resucitar contigo. Gloria a ti por el Evangelio. Gloria a ti porque nuestro pasado está en tus manos. Nuestro presente es seguro y nuestro futuro es gloriosísimo. Alabado sea, Señor. En este tiempo de oración, Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, recibe estas palabras en el nombre de tu Hijo. Te amamos y te damos gracias. Sigamos orando al Señor. De nuevo, como dos o tres hermanos levantando la voz, dándole gracias al Señor por la resurrección y su palabra de poder.